Soy Lorena García, tengo 27 años y soy árbitro nacional de balonmano. Pienso que el arbitraje reúne los grandes valores de la vida fuera y dentro de la pista. Balonmano en la sangre y un carácter que ha llevado a esta aragonesa a adquirir un merecido prestigio nacional en el mundo del arbitraje. El respeto por el deporte es una de las principales premisas de una Lorena García que inició su eterna relación con el balonmano desde muy pequeña. Yo era jugadora desde niña, jugué también en Liga de División de Honor Plata, que es una categoría bastante alta a nivel nacional. Y bueno, también era entrenadora de niños, me gustaba compaginarlo todo y solamente me quedaba por probar una faceta del balonmano, que era el arbitraje. Y bueno, pues me animé a hacerlo y jamás pensé que me llevaría hasta donde me ha llevado. Yo a Lorena la conocí por primera vez cuando estuve de monitor en un campus que se hace aquí de balonmano, en Mora de Rubielos exactamente, y a partir de ahí ella empezó a venir a la selección, a jugar en el Rótulos Plasnión de aquella época, que estaba en categoría nacional. Y ella ya empezó a venir con nosotros y desde entonces probablemente ahora mismo estaríamos hablando de 14 años. Muchas veces me dicen las personas que sacrifico demasiado por el balonmano, por el arbitraje, pero bueno, siempre digo que hay que priorizar. Y para llegar a mi objetivo tengo que priorizar el arbitraje y el balonmano ante otras cosas como pueden ser la familia, los amigos. Pero por suerte, los que son de verdad siempre se quedan y lo entienden. Mi entorno, mi familia me ha apoyado, me ha acompañado a todos los viajes siempre que han podido. Y bueno, al final mi pareja es el que día a día pues aguanta, alguna vez me acompaña incluso a algún partido. Creo poder decir que siempre la apoyo en cualquier cosa y aunque es una persona muy muy exigente, quizás sea una de esas debilidades, pero también es una virtud suya, siempre estoy apoyándola, pues a lo mejor si un partido ella ve que no ha sido como ella pensaba, pues bueno, yo siempre estoy ahí diciendo que tranquila, que lo he estado viendo yo bien por la tele o en persona cuando puedo. Yo me baso en ser mejor, pero eso fuera y dentro de la pista, como persona y como deportista. Bajar a entrenar todos los días, todas las horas, voluntarios, otra vez a entrenar y otra vez y otra vez y otra vez. Y a raíz de eso, pues llegó donde llegó, una categoría nacional. No todo el mundo ha llegado a ella, no es fácil. Y como árbitro igual. La toma de decisiones y la responsabilidad de las mismas están muy presentes en su día a día. Pero el riesgo de fallo es menor cuando existe detrás un trabajo previo que pocos conocen. La decisión se toma en un segundo, pero el trabajo se toma en muchas horas. Es decir, un árbitro se ve que arbitramos un partido, pero antes de ello hay una preparación tanto física, mental, psicológica, de teoría, del reglamento enorme que nadie se ve y eso es lo que se trabaja en la sombra para luego poder tomar buenas decisiones. Igual que lo competitiva que es ella, lo soy yo. Y sobre todo creo que con tu pareja, pues bueno, eres todavía incluso más exigente. Yo siempre que puedo intento apoyarla, pero también corregirla, motivarla. Yo voy a hacerlo lo mejor que sé y sé que nunca voy a fallar queriendo, al revés, todo lo contrario. Al final es un poquito trabajar también la psicología y tengo que decir que a mí la presión me gusta y que a mí de las gradas esté llena, me griten, incluso pues me protesten. A mí me hace meterme más en el partido, incluso pues concentrarme de una manera abismal. Los jugadores muchas veces pues te protestan, hay que saber pedir perdón si nos confundimos, porque antes de árbitros somos personas. Y esa filosofía está permitiendo al balonmano crecer de la misma manera que crece la figura de ellas dentro del pabellón. Creo que ha habido un cambio en la sociedad en muchos ámbitos de nuestra vida y obviamente también en el deporte. Las mujeres estamos recibiendo un gran apoyo tanto de federaciones como de entidades o incluso empresas patrocinadoras. Obviamente no estamos a la altura de un deporte como puede ser el fútbol o una categoría de hombres, pero poco a poco vamos creciendo y nos están apoyando un poquito más y obviamente nosotras tenemos que responder con mucho trabajo. Todo el mundo cuando hablaba de Lorena, la gente pues no se sabía su nombre, la Maña, la de Aragón. Entonces claro, tú ibas como club a jugar, no, que me va a arbitrar la Maña, me va a arbitrar la de Aragón, la de Zaragoza, y eso llena. Y entonces por eso va llevando el nombre de nuestra región por España, incluso ahora por Europa, claro. Quien diga que nunca se ha confundido, miente. Y al final hay que cometer ese error para aprender.
y muchas veces no te planteas una jugada hasta que te ocurre. Carácter para impartir justicia, exigencia y especialmente respeto. Son algunos de los valores que definen a una Lorena García que dibuja un mundo diseñado por y para amar al balonmano.